Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Itzel Natalí Serna Peredia, soy estudiante de la licenciatura Médico, Cirujano y Partero en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara y para la materia de genética médica, el día de hoy les compartiré información acerca de la enfermedad de Paget, o sea, comencemos. Bueno, aquí están los temas que abordaremos. Primero tenemos la definición de la enfermedad. Un poco de historia, la herencia, los genes involucrados, la etiología de la enfermedad, las manifestaciones clínicas, las fases de la enfermedad, la epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento y por último el pronóstico de vida. La enfermedad de Paget ósea es una alteración crónica que provoca que los huesos se hagan más largos y débiles de lo normal, por lo que se pueden deformar y fracturar más fácil. Generalmente afecta los huesos de la columna vertebral, el cráneo, la pelvis y las piernas. Puede afectar cualquier hueso sin propagarse a otro. Suele aparecer en la mediana edad o después, por lo que es poco frecuente que se presente antes de los 55 años de edad. Esta enfermedad fue descrita en Inglaterra por James Paget en 1877 y también es llamada osteitis deformante. Su patrón de herencia es autosómico dominante con penetrancia incompleta, es decir, que se puede adquirir con que un solo padre tenga la mutación, y una penetrancia incompleta significa que el portador puede expresar el rasgo de la enfermedad o solo portarla. Las personas con familiares cercanos que padecen la enfermedad de payet ósea tienen de siete a diez veces más probabilidad de ser portadores que los que no tienen familiares cercanos con esta enfermedad. Se han identificado mutaciones en tres genes, en el gen SQSTM1, en el gen TNFRSF11A y en el gen TNFRSF11B. Las mutaciones en el gen SQSTM1 son la causa genética más frecuente de la forma clásica. Representa entre el 10 al 50% de los casos que se producen en familias y entre el 5 al 30% de personas que no tienen historia familiar de la enfermedad. Las mutaciones en el gen TNFRSF 11A aumentan el riesgo de la forma clásica de la enfermedad, en particular en mujeres, pero se desconoce la razón de esto. Las mutaciones en el gen TNFRSF 11B dan lugar a la forma juvenil o de inicio temprano de la enfermedad, es decir, que se presente antes de la mediana edad. El gen SQSTM1 está situado en el brazo largo del cromosoma 5, en la posición 5Q35. Este gen codifica la proteína 62, que promueve la formación de osteoclastos, que son células que participan en la resorción ósea. Se han identificado más de 20 mutaciones en este gen responsables de la enfermedad de Paget ósea. Todas consisten en cambios en aminoácidos de la proteína 62. La mutación más frecuente reemplaza el aminoácido prolina por el aminoácido leucina en la posición 392 de la proteína. Y mediante un mecanismo que aún no se entiende por completo, las mutaciones de ese gen parecen sobreactivar la vía de señalización química que promueve la formación de osteoclastos, lo que provoca una producción masiva de eh, osteoclastos y desencadena estos para romper el hueso normal. El gen TNFRSF11A está situado en el brazo largo del cromosoma 18, en la posición 18Q22.1. Este codifica la proteína receptor activador del NFKB o también llamado RANK, que juega un papel importante en la remodelación ósea. Durante este proceso ayuda a dirigir la formación y la función de los osteoclastos que descomponen el tejido óseo. Las mutaciones en este gen aumentan el riesgo de la forma clásica de la enfermedad en mujeres, pero se desconoce la razón. Eh, se han identificado dos mutaciones en este gen responsables de esta enfermedad. Ambas son duplicaciones, es decir, que copian de manera anormal un segmento de material genético en el gen. A través de un mecanismo que no se entiende bien, estas mutaciones parecen sobreactivar la vía de señalización química que promueve la formación de osteoclastos, lo que estimula su producción en exceso y hace que estas células descompongan el hueso de forma anormal. Este hueso se descompone y se reemplaza más rápido de lo habitual, con un tejido óseo más débil y menos organizado. Por último, el gen TNFRSF11B ubicado en el brazo largo del cromosoma 8 en la posición 8Q24 codifica la proteína osteoprotegerina implicada en la regulación de los osteoclastos. La osteoprotegerina es una de las dos proteínas capaces de unirse al receptor activador de ligando NFKB o también llamado RANKL. La otra proteína capaz de hacer esto es el activador de ligando NFKB o también llamado RANK que como había dicho la codifica el gen TNFRSF11A. Cuando RANK se une a RANKL, se inicia una serie de señales químicas que activan los osteoclastos maduros para que se hagan funcionales. Sin embargo, cuando RANKL está unido a la osteoprotegerina, eh, bloquea estas señales químicas e inhibe la activación de los osteoclastos. Las mutaciones en este gen reducen en gran medida la función de la osteoprotegerina o inhiben su síntesis. Las causas de la enfermedad de Paget ósea aún se desconocen. Sin embargo, Ramusen y Bordier en 1973 postularon que podría tratarse de una neoplasia benigna de células mesenquimales osteoprogenitoras. Por otra parte, por hallazgos de microscopía electrónica se piensa que se pueda tratar de una infección viral. Se han encontrado inclusiones citoplasmáticas en osteoclastos por infección por paramixovirus. También se ha postulado que la exposición a factores medioambientales como el arsénico o contacto con ganado, perros, gatos u otras mascotas podrían desencadenar la alteración. Sin embargo, no se ha logrado encontrar una mayor incidencia entre sujetos dueños de gatos o perros. En las manifestaciones clínicas, tenemos que la mayoría de pacientes no presentan síntomas, un aproximado del 80%. Y en la forma hospitalaria, el 40% de los casos son asintomáticos. En los casos donde se presentan síntomas, puede haber dolor en el hueso, deformidad y complicaciones, como deformidad, fracturas y atrapamientos nerviosos, que es cuando algún nervio es comprimido por alguna estructura anatómica, que en este caso puede ser por un hueso. También puede haber artropatía, que es una enfermedad en las articulaciones que puede provocar una movilidad limitada de la articulación, y también osteosarcoma, que es la presencia de cáncer en el hueso. Las manifestaciones musculoesqueléticas comprenden dolor, deformidad, artrosis secundaria debido a esta enfermedad. La artrosis afecta al cartílago articular, al hueso y a la membrana sinovial. Llevando en sus etapas más tardías a la degeneración del cartílago, produciendo dolor, pérdida de funcionalidad y degeneración tumoral, que es la degeneración de las células tumorales que tienen la capacidad de ignorar estímulos que pueden bloquear la división celular. Dentro de las manifestaciones neurológicas están la sordera o pérdida de la audición, las compresiones o atrapamientos nerviosos que ya había mencionado anteriormente, la estenosis de la médula espinal que es el estrechamiento de la médula espinal o el canal vertebral, eh, debilidad muscular, hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en las cavidades del cerebro, la incontinencia urinaria y fecal, que es la incapacidad de controlar las ganas de orinar o de fecar, y la demencia, que implica el deterioro de la memoria, el intelecto y la razón. En las manifestaciones cardiovasculares se presenta un alto gasto cardíaco que es cuando hay un bombeo de sangre superior a lo normal, e insuficiencia cardíaca congestiva, que es cuando el corazón no bombea sangre eficazmente. En las manifestaciones metabólicas se comprende hipercalemia, que es un nivel alto de potasio en la sangre, hiperuricemia, que es un alto nivel de ácido úrico en la sangre, y e hipercalciuria, que es excretar más calcio de lo normal a través de la orina. En la primera imagen podemos observar una artritis secundaria. En la segunda imagen se aprecia la estenosis de la médula espinal. En la imagen inferior izquierda se observa una compresión nerviosa. Y en la imagen inferior derecha podemos observar a un paciente con hidrocefalia. El arqueamiento del hueso se produce hacia donde hay una menor resistencia y la piel adyacente al hueso afectado presenta un aumento de temperatura. Y una circulación sanguínea superficial prominente. Se presenta una artropatía degenerativa de vecindad. Que es causada por lesiones que están cerca de la articulación. Y cuando se presentan lesiones en huesos del cráneo. Pueden asociar síntomas como hipoacusia. Que es la pérdida de la audición. Vértigo. Que es una sensación de movimientos o giros. Como mareo. Eh, dolor de cabeza. Y alteración del comportamiento. Como la demencia. También pueden presentarse trastornos bucodentales como maloclusión, es decir, un alineamiento anormal de los dientes, como en la primera imagen, hipercementosis, que afecta la forma y superficie de las raíces del diente, como en la segunda imagen, un sangrado excesivo tras la extracción de dientes y oste osteomielitis, que es la infección del hueso. También son poco frecuentes las fracturas en los huesos y la degeneración sarcomatosa, que provoca la formación de un tumor que rodea la articulación. Por último, también puede haber dolor intenso refractario, es decir, que no se puede controlar adecuadamente y masa de partes blandas en la zona adyacente del hueso afectado. Hay dos fases en la enfermedad. En la primera fase, llamada fase osteolítica destructiva, aumenta la resorción ósea producida por los osteoclastos. Y en la segunda fase, eh, llamada la fase osteoblástica esclerótica, se da la formación de un nuevo hueso duro, denso y menos vascularizado que el anterior. Esto provoca un tejido óseo anómalo más propenso a la deformidad y a las fracturas. En lo referente a la epidemiología, tenemos que esta enfermedad aumenta su prevalencia con la edad, debido a que los huesos se vuelven más débiles. Eh, presenta una distribución geográfica muy irregular, por lo que se desconoce su prevalencia e incidencia global. Esta es más frecuente en Europa y América que en Asia y África. Eh, su prevalencia resulta más frecuente en Europa, Australia y Nueva Zelanda que en Estados Unidos, eh, donde afecta al 2.5% de las poblaciones adultas, y es particularmente frecuente en Inglaterra. El diagnóstico se realiza por radiografía simple. La imagen suele ser característica en la mayoría de los casos, aunque hay ocasiones en las que hay que realizar el diagnóstico diferencial con lesiones metastásicas, líticas o escleróticas. También la gammagrafía es útil para conocer la extensión del proceso y para el estudio de probables complicaciones neurológicas por afectación de huesos de la base del cráneo, columna vertebral o huesos largos y esta es más sensible que la radiografía simple para identificar los huesos afectados. La tomografía axial computarizada se utiliza para diagnosticar estenosis del canal vertebral, afectación craneal o complicaciones neurológicas. Los pacientes sin tratamiento pueden presentar elevación de los valores plasmáticos de fosfatas alcalina. Sin embargo, puede estar normal en afectación de un solo hueso o de huesos pequeños la PCR o reacción en cadena de la polimerasa nos permite amplificar los exones de los genes para su posterior secuenciación como la secuenciación de Sanger eh, que permite detectar una mutación concreta en un gen determinado la amniocentesis que es una prueba en la que se analiza una muestra de líquido amniótico de la madre para detectar en este caso mutaciones en los genes SQSTM1, TNF SRF-11A y TNF-SRF-11B. Por último, el test genético del gen SQSTM1 se recomienda a todos los pacientes con enfermedad de Paget que tengan antecedentes familiares o sean un caso esporádico en su familia. Aún existe un tratamiento curativo, por lo que el tratamiento tiene el objetivo de aliviar síntomas y minimizar complicaciones evolutivas. También está dirigido a normalizar la actividad intensa del remodelado óseo. El tratamiento es necesario cuando hay dolor persistente de, en huesos, eh, compresión neural, deformidades óseas que afectan la marcha, hipercalciuria grave o repetición de fracturas. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol o los inhibidores de la COX-2 pueden ser útiles para aliviar el dolor. Los pacientes con dolores graves de cadera o de rodilla pueden ser candidatos a una sustitución de esas articulaciones. El tratamiento supresor se basa en el uso de fármacos antiresortivos que son la calcitonina o los bisfosfanatos, que tienen la capacidad para disminuir la velocidad del recambio óseo y reducir la actividad de los osteoclastos. El tratamiento quirúrgico se realiza si hay fractura del cuello femoral, compresión radicular, Huesos muy deformados o cuando la enfermedad motive un gran, una gran impotencia funcional, es decir, que limite el movimiento. El pronóstico de vida es bueno, especialmente cuando el tratamiento se administra antes de que ocurran cambios graves en los huesos afectados. La mayoría de las personas con la enfermedad de Paget pueden tener una buena calidad de vida. El diagnóstico y el tratamiento temprano pueden ayudarlos a manejar su enfermedad de manera efectiva. Algunas personas pueden necesitar dispositivos de asistencia para apoyo, como un bastón bueno, o una andadera para evitar caídas no que podrían causar. Like, compartan función. los videos, suscríbanse al bueno, canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita existen, de los comentarios. Para... Nos vemos gracias. hasta el próximo video. Muchas gracias. Gracias por llegar al final del video. Espero les haya gustado y si tienen algún dato importante sobre esta enfermedad. No olviden comentarlo aquí abajo y no olviden darle like al video y suscribirse para más videos como estos.